Vamos a abrir nuestras Biblias. We are going to open our Bibles. En el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, en el capítulo 22, chapter 22, verso 28, verse 28. Proverbios 22, 28, Proverbs 22, 28. Cuando usted lo encuentre, usted me diga con un amén. When you find the scripture, you will express it with a strong amen. Amen. Proverbios 22, verso 28. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, venimos una vez más delante de su presencia. Queremos, Padre, alabar, glorificar y bendecir su santo y hermoso y divino nombre. Queremos, Padre de la gloria, que en este momento usted santifique cada mente, santifique cada oído, santifique cada corazón. Porque tu palabra es verdad y es bendita y no hay mentira en ella. Queremos ser edificados, Padre, a través de su palabra. Pedimos, Padre, que también bendiga, Padre, al predicador, que simplemente es un paso, Padre, para que usted sea glorificado a través de su bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche, el tema de tonight, es ¿quién quiere andar en la senda antigua? Who wants to be in the old path? Y como leímos la escritura, I was read the scripture, dice, no traspases. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. En otras palabras, no remuevas esa marcación de término que está delante de nosotros, que nuestros padres pusieron como señal. In other words, he says, do not remove that ancient mark that our forefather has established as a sign to us. Y desde una de las palabras de Salomón, it was one of the words of Solomon, inspirado por el poder del Espíritu Santo, inspired by the power of the Holy Ghost, conforme la escribía de la sabiduría recibida, as he wrote within the inspiration that he received, y escribía y nos da ahora una declaración, and now he's giving us a declaration, que no podemos traspasar, no podemos remover, no podemos violar el término antiguo. We cannot bypass, we cannot violate the ancient mark. El servicio de esta noche, the night service, el servicio de la iglesia, it is a city of a service, donde
dijo Jehová. Thus says the Lord. Nadie más, no one else. La máxima autoridad, the highest authority, estaba hablando, was speaking. Y dice Elises, paraos en los caminos. Stay ye in the ways. Dice, ponte firme. Be firm. No seas de doble ánimo. To be not be of a double mind. Ten seguridad. Have security. Ten la confianza. Have the trust. ¿En dónde estás parado? Where you are standing. Aleluya. Es importante. It's important. Iglesia de Dios, Church of God. Que sepamos dónde estamos parados. Where we are standing. Si usted no sabe dónde está parado, if you do not know where you stand, usted va a caer. You are going to fall. Usted va a perder dirección. You will lose direction. Va a perder la visión. You will lose the vision. Porque no sabe dónde está parado. Because you do not know where you stand. Alabado sea el Señor. Paraos en los caminos. Stand in thy way. Dice, y mirad. And see. Pon atención. Pay attention. Pon el debido cuidado. Place the proper care. No ignores, do not ignore. Tu vida depende de lo que vas a ver. Your life depends on what's going to see. Alabado sea el Señor. Recuerdo una ocasión, recuerdo una ocasión. Cuando era adolescente, cuando era teenager, fuimos acá a unas pequeñas montañas o cerros, we went to some hills, acá por el área de Palos Verdes, por the area of Palos Verdes, es allá en la zona de la costa.
Asegúrate que tú también pises. Make sure that you also step up. Eso te va a dar seguridad, que no te vas a resbalar. That will give you security. You will not slip. Mirar el término antiguo. Let us see the old path. Pasos seguros. Firm steps. Que no nos lleve a la perdición. Will not take us to perdition. No nos va a llevar al infierno. It will not take us to hell. No va a garantizar la vida eterna. It will guarantee the everlasting life.
Alabado sea el Señor. Israel era único. Israel was unique. Dios le había dado todo. God gave them all. No había nada en ningún otro lugar. There was nothing else anywhere else. Que ellos no tuvieran en casa. But they did not have a house. Era ejemplo. It was an example. Para las demás naciones, to the other nations. Mantenían la embarcación antigua. They kept the ancient landmark. Pero cuando ya no la quisieron tener, but they no longer wanted to keep it. Dijeron, they said, no andaremos. We should not be in it. No me gusta la doctrina, no la doctrine. Es palabra de hombres, word of man. Yo soy como la gaviota, I'm like the free bird, libre, free. Vuelo donde quiera, I fly anywhere. Hasta algunos dicen, dice, la iglesia que yo me encuentro, wherever I find a church, dice, ahí está mi iglesia, that's my church. Están perdidos, they are lost. No tienen la marcación antigua, they do not have the ancient mark. No, ya. No. Me voy a dejar que me ayude a un link que help me a leer. Hermano Grisel, Sister Grisel, busque en Isaías 4:1, find me in Isaías 4:1. Todavía no lo lea. ¿Estamos unidos? Busque en Isaías 62:1. Isaiah 62:5. 62:5. Hermanita, me busca cantar este capítulo 6, verso 8 al 10. Hermana Reina, me busca Salmo 132, verso del 4 al 6. Y después de 3 al 14. Hermano Pablo, me busca Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Hermano Ricardo, me busca Efesios, capítulo 5, verso 25 al 32. Y hermano Pablito, me vas a buscar Apocalipsis 19, 7 al 9. Nada más. Ya me lo acabo, vamos a Cantares 6:8. A usted le dije Cantares capítulo 6, verso del 8 al 10. Así avanzamos más rápido con la maestra de mi casa. Cuando el pueblo de Israel, cuando la prima de Israel, decidió no más seguir la marcación antigua. They decided no longer to follow the ancient mark. No querían más andar en la senda antigua. They no longer wanted to be in the old path. Querían nueva luz. They wanted new light. Otra forma. En su mente, en another way in their mind. They need igual que los demás to live the same like the others. Cuando eso ocurrió, when that occurred, cayeron en cautiverio, they fell in captivity. Pasaron 90 años, de my past 90 years, para poder a reconstruir las murallas de
Isaías, capítulo 4, verso 1. Dice, y echarán de mano siete mujeres. Es decir, está la persona ahí, the person is there. Vendrán siete mujeres, seven women will come. Y cada quien lo va a empezar a jalar. Everybody's going to start pulling it. Vuelvo a leer. Y echarán mano de un hombre siete mujeres. ¿Qué más? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Diciendo. Y van a decir. Nosotras comeremos nuestro pan. Nosotras queremos nuestra propia doctrina. No me interesa lo que tú digas ahí, como lo digas. Quiero ver cómo es que yo así lo entiendo. Es que así me lo reveló Dios. Nosotras comeremos de nuestro propio pan. ¿Qué más? Nos vestiremos de nuestras ropas. Y vamos a vestirnos de la santidad que creemos que es la que debe de agradar a Dios. Por eso cuando usted mira a muchas personas allá afuera, when you see a lot of people outside, ya ni puede distinguir, you can't even distinguish. ¿Quién es cristiano y quién no? Who's Christian, who's not? Santo. Parecen iguales, look the same. Santo. Hablan igual, speak the same. Santo. Se enojan igual, they get mad the same. No se distingue, you cannot distinguish. Santo, Señor. Aleluya. Echarán de un hombre siete mujeres, mano. Y dirán, queremos comer nuestro propio pan. Nuestra propia interpretación de las escrituras. Our own interpretation of the scriptures. Santo. Y vestiremos nuestra propia ropa. And we will drink our own garments. Dice la Biblia, hermano, says, sin santidad nadie verá al Señor. Para holiness no vamos a ir a lo. Es que el Señor sabe que tú eres humana, de los novios. No te preocupes, no. Así vas a entrar a la santidad de Dios. Vestirán sus propias ropas. They will wear their own garments. ¿Pero qué más? Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras. Oh, pero solamente digo, oh, alabamos a Jesús. Santo. No me importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás. Santo. No me importa lo que allá te enseñen. Aleluya. Dame la mano y mi hermano serás. Santo. Oh, Señor. Dice, vuelvo a leer. Solamente se ha llamado tu nombre. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotros. Ah, pero no sigue. Perdónanos. Santo. No quiero obedecerte, pero perdónate. Perdieron la senda antigua. They lost the old path. Traspasaron los términos antiguos. They bypassed the ancient landmark. Éxodo capítulo 19, Exodus chapter 19. Después del verso 12, after verse 12. Dios le dijo a Moisés, me tomó Moisés. Dice, pon señal aquí una marca, pura marca. Que nadie traspase desde este momento. The no one will pass this mountain. Nadie se atreva a tocar el monte. No one can touch the mountain. Cualquiera que lo tocare, sea hombre o animal, morirá. Anyone that will touch it, man or animal, will die. Estatutos ya puestos por Dios. Statements already declared by God. Ya está la palabra de Dios, the word of God is already there. Dejen de andar buscando otra revelación. Stop looking for other revelation. Está la palabra de Dios, in the word of God. Está declarado, it is declared. ¿Cuál es la voluntad del Padre? What is the will of the Father? ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra vida? What Christ does in our lives? Ya está escrito, it is written. No traspases el término antiguo. Do not bypass the ancient landmark. Hasta ahí, hermano.
ellos habían hecho en el cabre de Jabdán. Se habían casado con el Señor. They had married with the Lord. Él era la cabeza de ellos. The Lord was the head of them. Cristo, Christ, es la cabeza de la iglesia. He is the head of the church. Pero muchos de mí dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia de gente. Y ellos como cuerpo de ellas body andan decapitados, they're decapitated. Porque hacen lo que quieren, they do what they want. La cabeza no gobierna, la gente no ruge. A mi padre, my father. Le acabo de dar otro bono cerebral la semana pasada, le acabo de dar last week. Desconectó el cerebro de algunas partes de su cuerpo. He disconnected the brain from some part of his body. No puede comer ni tragar nada. He cannot eat or swallow anything. Pusieron el ultrasonido de put the ultrasound. Se mira el hueco de la garganta abierto de que sigue el throat open. Pero cuando le ponen líquido, cuando le ponen liquid, los músculos, los vasos, ni detecta que hay líquido, una detecta de liquid. Se empieza a ahogar, esto es un shock. Tiene que sacarle inmediatamente el líquido, de extract the liquid. Tiene que sacarle la saliva, dejar la saliva. No hay control del cuerpo, there is no control on the body. Iglesia de Dios, Church of God. Dice Isaías, Isaiah 62:5, 62:5. Declara cómo somos cuerpo, declare that we are body. No es como tú crees, not how you believe. No es que así me enseñaron, not how they taught me. Es el término antiguo, is the land, ancient landmark. ¿Qué dice? Como el mancebo, as the young marries the virgin. Como el mancebo se casa con la virgen, así se casarán que contigo tus hijos. Dará una declaración a Dios, make a declaration to God. Como dos se casan, the two that get married, se casarán contigo. They shall marry thee. ¿Qué más? Y cuando haya ese matrimonio, habrá un gozo como el del esposo con la esposa. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Hasta ahí. Cuando pones esa mano, when you place your hand, sobre la Biblia, upon the Bible, aceptas esa Biblia, y you accept this Bible. Como la palabra de Dios, as the word of God. Aceptas esta Biblia, you accept this Bible. No tu mentalidad, not your mentality. No tus deseos, not your desires. Sino la voluntad de Dios, by the will of God. Aleluya. The will of God, la voluntad de Dios. Y decimos, oh, yo la acepto, we say, we accept it. Dice, correctamente dividida, rightly divided. El Nuevo Testamento como tu única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina. The New Testament as the only rule of faith, government and practice. ¿Por qué solo el Nuevo Testamento? Why only the New Testament? Porque ahí se encuentra la salvación para todos. We found salvation for all. A través de Jesucristo, through Jesus Christ. Amen. Dice, y andar a la luz de tu mejor conocimiento y habilidad, and to be to the light of your best ability and knowledge. Y decimos, sí, and we say yes. Pero es que no me gusta esa parte, no va a tocar. Es que el Señor conoce, the Lord knows. O es que el Señor ve la intención, the Lord sees the intention. La Biblia dice, el Pablo says, engañoso es el corazón del hombre. Deceitful is the man in a heart's man. ¿Quién lo entenderá? Who shall understand?
Pero él escudriña, but he will research. Dice hasta aún lo profundo de Dios, even the deepest of God. Me voy a apurar, I'm going to hurry up. ¿Qué dice Cantares, hermana? Capítulo 6, verso del 8 al 10. Ah, fíjese bien, ¿eh? ¿Cuántas son las reinas? Son muchas. Muchas las que han levantado la mano y decido, yo soy. Porque tengo el nombre de ser cristiano. Ahí en mi casa hay un hija de Dios, un cristiano. ¿Qué más? 80 las concubinas. Ah, pero muchas son las que están coqueteando. Here are the concubines. Es las que andan de lugar en lugar, de place by place. ¿Qué más? 80 dice que las doncellas sin número. Ay, las doncellas sin número. Yo de eso me encuentro cada rato. Soy cristiano, aunque vivo como el mundo. ¿Qué más? Más una. No dos, no tres, una. Así es. Una es la paloma mía. One is my special dog. Así es. ¿Qué más? La perfecta mía. Ah, perfecta mía. Perfecta de Dios. Perfecta a él, no a ti. Oh, es que la hermana reina tiene muchos errores. Si usted supiera. Oh, la hermana Cristela, si usted la conociera. Perfecta a él, a sus ojos del Señor. Aleluya. Perfecta mía. ¿Qué más, hermana? Única a su madre que se parece a Israel, la que recibió el pacto en el monte Sinaí. Una. ¿Qué más, hermano? La escogida. Aleluya. No la que quiere ni que corre, la que él escogió. The one that he chose. La que él dijo, por ella me voy a dar la vida. For her I'm going to give my life. Con ella la voy a comprar con mi sangre preciosa. The one I'm going to buy with my precious blood. ¿Qué más dice? Que está alrededor cuando miren a la iglesia de Dios van a decir, oh, mira, bienvenida en esa iglesia. Que te mantienes en la senda antigua. Que no has removido la vacación que pusieron nuestros padres. Santo. ¿Qué más, hermana? Es algo diferente su doctrina, en su gobierno, en su deidad, en su santidad. ¿Qué más, hermana? ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Me van a preguntar, ¿quién es esta? Que se muestra como el amanecer, que sale antes, que sale, que hace sol resplandeciente. ¿Quién es esta? Hermosa como la luna. Oh, que tiene una luna alumbrante la medianoche. Pero recibe la luz de Cristo. Aleluya. Y ella brilla como si fuera el sol. Aleluya. Y el Cristo alumbrando en ella. It's Christ lighting up on her. ¿Qué más? Imponente como ejércitos en orden. Oh, imponente con su gobierno en orden. Aleluya. No podemos llegar al gobierno. Está una muralla, there's a wall, que es la muralla del segundo templo de Salomón, which is the second wall of the temple of Solomon. Y ahí lloran día y noche, they cry day and night. Se pegan a la cabeza, they bounce their head on the wall. Y lloran and they cry, para que regrese esta gloria, so the glory can come back. Pero esta gloria ya no está ahí, but the glory is no longer there. Esta gloria ya no está en una pared. The glory is no longer in a wall. Muchos dicen, many says, ¿dónde está la iglesia de los apóstoles? Where the church of the apostles? Se ha perdido, has been lost. Leo la Biblia, los milagros, read the miracles of the Bible. Veo que era unido, we see they're united. Pero ¿dónde está? Where is she? No la veo, I can't see anymore. Dijo el salmista David, son brother David.
cuando quería construir el templo para Jehová, he wanted to build a temple for the Lord. ¿Qué dice el Salmo 132, verso 4, hermana Rey? Hasta el verso 6. En nombre de Jesús. Pero, no daré sueño a mis ojos. Dice, no voy a dar sueño a mis ojos. Ni a mis párpados. Adormecimiento. Y a mis párpados, ni siquiera voy a parpadear. No voy a descansar, I will not stop resting. Voy a hacer lo imposible, I'm going to do the impossible. Para que no se me pase, si she will not bypass. ¿Qué más? Hasta que haya lugar para Jehová. Hasta que haya lugar para Jehová. Morada para el fuerte de Jacob. Un lugar donde pueda habitar y vivir, morada para el fuerte de Jacob. He aquí. Dice, he aquí. En Éfrata. Dice, en Éfrata. Oímos de ella. He aquí, por allá, por Jerusalén, por Israel, por estos lados. Hemos oído de ella. Hallámosla en los campos. Pero no está más allá, dice. Ahora, hallémosla en los campos del bosque. No está donde debería de estar ahora. Ahora está en otro lugar, en los campos del bosque. Donde ella se levantó y resurgió. Para seguir representando a la iglesia de Dios. Let us find her in the fields of the woods. She's no longer in Ephesus. She's in a new place to arise and shine. ¿Qué dice, hermano, el verso 13 y 14? 14. Sí, amén. Versos 13 y 14. Versículo. De la amén, misma. Hermano. Versos 13 y 14. 14 dice. 13. Porque Jehová ha elegido a Sion. Because the Lord has chosen Zion. Deseóle por habitar. Él la escogió. He chose her. Para sí. No la escogió ningún hombre. No man chose her. Él la miró y dijo, yo la quiero para mí. Aleluya. El lugar donde voy a estar, pase lo que pase. In the place I'm going to be, no matter what. No importa cuántos errores el hombre tenga. No matter how many errors the man will have. Yo estoy en ella. I am in her. Yo amo la iglesia. I love the church. Aleluya. Este es mi reposo para siempre. Aleluya. Aquí habitaré, porque la he deseado. Y aquí habitaré. Aleluya. En la iglesia. Así es. Porque la iglesia. Así es. Aleluya. I have desire for the church. Sí. Gloria a Dios. Él ha deseado. Él ha deseado. La iglesia de Dios. Aleluya. Él ha deseado. Él ha deseado. Rápidamente, ¿qué dice Efesios 5, 25 al 32? Rápido, por favor. Aquí le dije 1 Pedro 2, 9 y 10. Que lo lea entonces. Capítulo 2, verso 9 y 10. Dice: más vosotros. ¿Qué dice? Más te hacéis afección de tu mano. No, no, no. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Es decir, te vas a vestir con mi santidad. ¿Qué más? Y vas a ser santo, no pecador, santo. ¿Qué más? Y vas a ser adquirido solo por Dios, no por nadie más. ¿Qué más? Para que le digas a todo el que mire y te mire a ti, esta es la iglesia de Dios. ¿Qué más? Y nos llamó de las tinieblas a que seamos diferentes, que seamos luz, alumbremos a aquel que necesita luz. ¿Qué más dice? Antes no era pueblo porque era solo Israel. Pero ahora tú, que no eres judío, pero que has aceptado a Cristo, has sido lavado con la sangre preciosa del Cordero y has pactado con Él a través de la debida autoridad. En otro tiempo no me habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que antes no había misericordia, pero ahora quiero que seas igual para mí. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios.
Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Mira este. Y dice el libro de Apocalipsis, en the book of Revelations, en el capítulo 19, chapter 19, verso del 7 al 9, verse 7 to 9. Tu iglesia, you church, que no te vistes de tu propia ropa ni comes de tu propio pan, that you not wear your own garment or eat your own bread, dice. Gocémonos y alegrémonos. Let us be glad and rejoice. Y démosle gloria, we give him glory, porque son venidas las bodas del Cordero. Because the wedding of the Lamb is come, y su esposa es his bride, la que él escogió, the one he chose, la que y se casó con él, la marry him. Y su esposa se ha aparejado. And his wife had made herself ready. Y le fue dado que se vista de lino fino. It was granted that she should array fine linen. Porque lino fino es la justificación de los santos. Because the one in it is the justification of the saints. Y él me dice, he tells me, escribe, write. Bienaventurados son los que son llamados para la cena del Cordero. Because they are which are called. Yo te quiero invitar a que pases al altar. Le digas al Señor, yo quiero ser parte de las bodas del Cordero. I want to be part of the weddings of the Lamb. Yo quiero ser la esposa. I want to be the bride. La que se viste de lino fino. The dress in my lineage. Que es santa, la es joven, que es limpia, la es clean, que es luz, la es light.